Buenas noches, esta es resumen semanal de todos los domingos a partir de las 7 de la noche, resumen semanal de la plataforma digital Neutral FM. Esperamos que este espacio donde estaremos en contacto con ustedes, comunicándoles algunas inquietudes de lo que pasó en la semana, sea del mayor agrado de ustedes y, de la, y del mejor entendimiento. Varios puntos importantes. Eh, trascendieron esta semana temas que fueron obligatorios de la agenda nacional de toda la prensa. Básicamente lo que fue la vigésima octava cumbre de jefes y jefas de Estado de Iberoamérica, donde participaron alrededor de 14 presidentes, algunos vicepresidentes y algunos ministros de Relaciones Exteriores. Esta cumbre se celebró en el país en los días eh, viernes y sábado, básicamente estos días, 24 y 25. Pero también eh, tuvo mucho interés en la prensa nacional, la cual prácticamente opacó muchísimos temas de carácter social, de carácter eh, humano, lo que fue la operación que llevó a cabo el Ministerio Público en contra de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana cuando desde el domingo de madrugada, el sábado madrugada, amaneciendo domingo, eh, allanó y luego apresó a dos ministros de los gobiernos del de, de expresidente Danilo Medina y, y un director general, eh, dos a tres ministros, los cuales también a su vez eran importantes dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Esos dos puntos básicamente ocuparon la agenda nacional. Como ustedes sabrán, eh, esa vigésima octava cumbre de Iberoamérica, de, los, de las jefas y jefes de Estado que estuvieron en el país, discutieron varias temáticas, varios temas de carácter eh, de índole continental para de una u otra forma ir girando en torno a la, al fortalecimiento de la democracia y la calidad de vida de la mayoría del pueblo de Latinoamérica, que todavía sigue eh, en el abandono, en muchos aspectos de la vida nacional, en los servicios básicos como es la, el agua potable, una mejor salud, una mejor educación y una mejor distribución del Producto Interno Bruto. Se reunieron esos jefes de Estado y terminaban ayer su jornada. Esperamos que los puntos en los que hayan arribado, en lo posterior, a la posterioridad en los próximos años, tengan que ver, impacten en lo que es la calidad de vida del pueblo dominicano, nicaragüense, salvadoreño, México, de todos los países de América, incluyendo países de la hispana como España y Portugal. Aquí no participan países como Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pero sí participan eh, la mayoría de los países de América. Esta es la vigésima octava, y como siempre, eh, el presidente de turno del país nacional donde se celebra la cumbre eh, da el discurso inaugural, como fue en este caso eh, que dio el discurso inaugural el presidente Luis Abinadel. Eh, de todo modo, eh, auguramos que esta cumbre haya traído buenos resultados y que no sea una cumbre más que haya pasado por pasar. Se pensaba, aunque no estaba en agenda establecido, pero sí habría sesiones para eso, de que se discutiera el caso haitiano, lo que es la problemática eh, del impacto de lo que es la migración haitiana hacia la República Dominicana, lo que en algunos escenarios de carácter continental y a nivel interno, el presidente de la República, eh, ha hecho eh, mención en varias ocasiones donde le pide a la comunidad internacional y los organismos que regentean la vida democrática y de ordenamiento eh, en América como la ONU, la OEA, que le pongan interés y que los países de América, los lo demás eh, eh, lo de potencias, eh, Ayuden a que Haití échese adelante, donde haya una colaboración, una ocupación, pero en términos de colaboración, de asesoramiento, y que ese problema no se lo dejen solamente a nuestro país. Es la, el deseo de la clase política dominicana que sea así, porque teniendo tan cerca Haití, con tanto problema, la República Dominicana, aunque se aprovecha a veces de la mano de obra barata, y en parte desde Haití eh, se hace mucha cosa que tiene que ver con el desarrollo del país, pero eh, la situación siempre gravita de manera muy negativa con respecto al desarrollo normal de este país. Entonces, eh, esperamos que esa 18. Eh, cumbre de Iberoamérica haya pasado de la mejor manera. Y otro caso que ocupó la atención... Eh, de manera eh, de mucho interés que ocupó el, el interés del pueblo dominicano, fue la decisión de la Procuraduría o el Ministerio Público de seguir el caso de corrupción que yo entiendo que se cometieron en los eh, gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, básicamente en los ocho años de Danilo Medina. Esto ha causado mucho impacto, eh, ha traído como consecuencia que el Partido de la Liberación Dominicana haya dado varios pasos al frente con tal de mantener la unidad del partido y seguir fortaleciéndose y ha dado como resultado que muchos dirigentes de base eh, hayan salido a la calle a protestar, algunos con velas, otros, y, y la mayoría naturalmente de manera pacífica con bandera. Llegaron a visitar el Palacio de Justicia y creo que parece que ahí no hubo un control de la militancia y hubo, hubo mucho forcejeo y al final se vio como que la hueste morada eh, quería entrar a la fuerza en el Palacio de Justicia, cosa esto que le puede, le puede hacer mucho daño al Partido de la Liberación Dominicana, por lo que es muy importante que este partido controle su militancia y que las acciones que vaya a emprender en defensa de su integridad como partido que tiene todo su derecho eh, lo hagan de la mejor manera posible eh, ante la sociedad dominicana porque el partido de la liberación dominicana es un partido muy de mucho de mucha tradición duró 20 años en el poder y es uno de los partidos eh, de la oposición con mayor presencia política a nivel nacional entonces lo que Esperamos que el PLD sepa sortear esta situación difícil que se le presenta cuando son acusados varios de funcionarios. Se le han hecho allanamiento y están siendo llevados a la justicia, encarcelados, y en los próximos días eh, el Ministerio Público tendrá que ver cómo sale de este asunto, cómo prosigue el proceso de la supuesta corrupción que en, en esos ocho años se cometieron en contra del erario público. Es una, es una situación difícil, la más difícil que ha pasado el partido de la liberación dominicana en, en toda su época y tienen que tener mucho cuidado con los pasos que dan. El Comité Central, el Comité Político incluso se reunió hoy domingo, eh, hoy domingo para tomar eh, algunas... Eh, medidas importantes con respecto a cómo eh, ellos encauzar esta lucha. El PLD está compelido, obligado a defenderse, porque eh, el partido de gobierno, de una u otra manera, puede orquestar una estrategia de debilitamiento a partir de esos casos de corrupción. Y naturalmente, como todo partido que debe existir, y sobrevivir tiene que buscar la manera de cómo eh, enfrentar esta situación. Aquí lo importante es que el Ministerio Público de la Justicia actúe con objetividad, apegado al debido proceso, respetando lo que dice la Constitución y no hacer persecución política porque eso es muy peligroso, eso atenta contra la tranquilidad del país. Ahora, si hay expedientes que puedan ser demostrables, y hay justificación para llevar a la cárcel, no hay de otra, porque en este país hay que dar ejemplo de que lo que se roba tiene consecuencia, no puede haber impunidad. Y creo que en eso el Partido de la Liberación Dominicana está consciente. Simplemente lo que quiere es que no se le juzgue de manera, de manera arbitraria y que se respete el debido proceso. Que no se le persiga políticamente. Y de hecho están acusando al Ministerio Público, al presidente de la República, de que quiere eh, destruir su organización. Lo importante es que este proceso se lleve con toda la de la ley y los que son culpables que paguen las consecuencias y los que son inocentes que sean absueltos. Eh, volvemos en unos segundos. En resumen semanal de esta plataforma digital Neutral FM. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral, Neutral FM. FM. Ya estamos con ustedes de nuevo. Decía ahorita que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que andar eh, sobre la marcha, con mucha inteligencia, con mucha mesura, claro, con la debida valentía, porque el proceso que se le está, se le está eh, arrinconando es muy difícil de sortear. Porque por un lado no puede defender lo corrupto y por el otro tiene que defenderse de cualquier persecución política. Hoy, por ejemplo, la cosa se calentó. Y en la Casa Nacional de su organización, eh, en una protesta que había, de carácter cívico, con todo el derecho de protestar en, en favor de su partido y en contra de que se le persiga, eh, hoy hubo, la policía lo enfrentó parece que parece que es un atropello no tenemos la información necesaria pero las pocas que hemos tenido es que eso pudo evitarse ahí estuvo la policía y comenzaron a tirar bombas lacrimógenas eso dispersó la militancia y puede verse como un atropello entonces el gobierno tiene que tener mucho cuidado con eso tiene que manejarse con mucha eh, prudencia porque se puede ver como un atentado a la libertad de opinión a la libertad de expresión eso sucedió a partir de mediodía cuando el PLD se manifestaba dentro de la casa, pero es probable que hubo ahí alguna confusión que se prestó a que la policía actuara, pero parece que se le fue de la mano la situación de la protección de, de lo que es el derecho a protestar libremente. En otro, en otro orden, debemos, debemos eh, Dar ya eh, lo que fue la... decir las últimas eh, informaciones sobre el Clásico Mundial de Béisbol. Recuerden que Japón ganó 3 a 2 el martes a Estados Unidos. Es un juego sumamente interesante, muy apretado, 3 a 2, donde Cholo Tani eh, de nuevo mostró que es un jugador completo, un jugador fuera de serie y fue elegido el jugador más valioso del Clásico Mundial. Japón se corona por tercera vez campeón en estos clásicos y, se, y lo logró de manera invita. Ganaron todos el partido, me parece que siete partidos, lo ganaron todos, imitando así y haciendo lo mismo que hizo eh, República Dominicana en el 2013 cuando ganó invito con ocho juegos. Chovel Tani, repito, fue el tomado valioso. Japón le gana 3 a 2 a Estados Unidos. Era un país de los favoritos, pero ustedes saben que los favoritos eran básicamente República Dominicana, Estados Unidos y Venezuela. Naturalmente que Japón es una potencia, de hecho, como ustedes saben, han ganado tres veces, de seis clásicos ganado tres veces, lo que significa que es un equipo compacto, disciplinado, con una mística de trabajo y una eh, disciplina única de cómo se juega el béisbol y cómo debe vencer al enemigo que luce en el papel más fuerte. Otro punto importante de esta semana <coughs> fueron las actividades que siguen haciendo los partidos eh, para fortalecerse en ese sentido. La Fuerza del Pueblo siguió haciendo sus actividades y está inmerso en el proceso de un Congreso elector para eh, decidir cómo va a elegir sus autoridades, en qué modalidad la va a elegir. Y, y ayer sábado se reunió la dirección central con su, con su dirección política y acordaron eh, el siguiente, la siguiente modalidad: es que pueden escoger eh, tanto a sus regidores, diputados, síndicos y senadores, eh, ya sea de manera por encuesta, eh, sea ya por eh, aclamación popular en asamblea, como también puede ser a través de primarias. Esos tres. El evento que la Junta lo, lo consagra en su ley como posible, como es válido, eh, la fuerza del pueblo eh, lo acogió y en cualquiera de las tres maneras eh, eh, la fuerza del pueblo puede decidir. Entonces, eso baja, bajó, bajará a la base a y, y todos los presidentes de dirección de base, de dirección media, pueden hacerlo a través de la plataforma virtual eh, que está disponible ya para todos los organismos del Partido de la Fuerza del Pueblo. Hoy se celebró una asamblea importantísima de la circunscripción número 2 y a nivel nacional todo el estamento orgánico de la Fuerza del Pueblo se reunía a partir de las 10 para orientar sobre cómo debe darse ese proceso, explicar los instructivos y dar a conocer que la modalidad eh, son esas tres eh, y la base votará sí o no. Está de acuerdo. Y si. Eh, entonces se va a dar lunes y martes para que todos los eh, presidentes de dirección de base y dirigente medio eh, participen en la vez virtual, son 48 horas para decidir si están de acuerdo con ese método, esas tres modalidades. Que la ley, como le dije, de la Junta Central Electoral del Partido Político. Eh, se lo confiere. Eh, además, la Fuerza del Pueblo en esta semana validó dos direcciones media más, una eh, dirigida por la preside, el compañero Pedro Jiménez, eh, validó su dirección media el sábado, así como también la, la compañera Miriam, eh, Miriam Nova que son dos direcciones media pertenecientes al bloque de Cristo Rey. Hasta ahora eh, se han validado 127 direcciones media de 149 para un porcentaje de 85%. Es decir que la, la segureción número 2 del distrito, que comprende desde la Máximo Gómez hasta la donada Isabela y desde la Kennedy hasta Arroyo Manzano. Eh, ya se han formado 149 direcciones medias y de las cuales 127 se han validado, validado, para un 85%. En esas dos validaciones estuvieron presentes varios dirigentes importantes, como fue Clemencia Báez, de la dirección central, eh, estuvo presente ahí también Nelson Gómez, presidente de la circunscripción, así como Ángel Segura, que coordina la parte electoral eh, y el que da seguimiento y función a la validación de esas direcciones medias la validación consiste en que la, eh, que la mayoría esté presente de los presidentes de dirección de base en ese, en ese momento así que felicitamos a los dirigentes Pedro Jiménez y Miriam Nova que validaron esa dirección de media en esta semana eh, hemos llegado al final de esta jornada de la transmisión en plataforma digital neutral FM de su programa semanal resumen Semanán. Volvemos el próximo domingo.